Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión vamos a estar haciendo lo que son unas deliciosas empanadas de plátano. Miren el poco que tenemos por acá. Algunos están verdes, como ven ustedes, y otros ya están bien pintaditos. El plátano, para hacerlo, el ideal para esto será así. No tiene que estar maduro, pero tampoco verde, porque si les queda muy maduro, cuando preparen la masita va a estar muy aguado todo. Entonces les voy a estar removiéndole el sticker que tiene y lo voy a estar lavando por afuera con agua y jabón, ¿verdad? Porque hay que despuntarlos y ponerlos a sancochar. Ya los lavé bien con agua y jabón porque hay que ponerlos a sancochar. Estos que están de este lado no los voy a hacer porque si miran, estos están verdes, les hace falta tiempo. Entonces para esto lo mejor sería que se mire el punto que tiene. Miren, aquí llevamos estos pedazos. Voy a estar sacando aproximadamente como unos 3 a 4 pedazos dependiendo lo grande del plátano. Y ahorita les voy a poner agua y los voy a estar poniendo a sancochar. Ahora sí es punto de ponerle el agua. Les voy a dejar agua a que queden un poco cubiertos y se puedan pues sancochar parejo. El plátano no tiene que quedar demasiadamente sancochado porque si no se les va a hacer una melcocha ahí. Aquí los vamos a dejar a que se queden ahorita así sancochando. Les voy a poner un tantito de sal, bien poquito, un tantito de sal. Ahí les voy a decir más o menos cuánto tiempo se llevaron aquí que se cuezan. Los dejé en temperatura alta ahorita para que pueda hervir el agua más rápido. Ahora que tenemos los plátanos de este lado sancochando, voy a estar moliendo lo que va a ser el arroz. Miren, el arroz está por acá. Esta es una taza. Lo he dejado en reposo por aproximadamente como una hora lo tengo, pero a ustedes les sugiero que lo dejen unas 4 o 5 horas antes para que el arroz esté bien suave y no batallen en molerlo, ¿verdad? Es una taza aquí, una taza y un poquito más de arroz. El arroz puede ser cualquier arroz y lo dejé con un poquito de agua y en remojo. Le voy a estar agregando allí mismito una taza de leche, 2 tazas de leche, perdón, para molerlo, 2 tazas de leche. Vayan contando ustedes las tazas para que ustedes se puedan guiar con eso. Allí le agregué 2 tazas de leche para molerlo. Voy a colarlo. A colarlo por cualquier granito grueso que esté y salga así. Si quieren que se le sienta algún poquito de esto mismo, le pueden dejar ir ahí algún puñito, si quieren, ¿verdad? Voy a sacarle lo que tiene adentro de la máquina. Aquí van otras 2 tazas de leche, entonces vayan contando, ya llevamos 4. 2 que le puse al principio y estas otras 2 ahorita son 4. Si quieren ponerle mitad leche y mitad de agua, también se puede. Este es el bagazo del arroz. Bueno, lo voy a revolver aquí. Voy a quitar todo esto que está aquí alrededor. Ya tengo la harina de arroz ya molida, como ven, de este lado. Por aquí tengo azúcar, sal, fécula de maíz. Esto va a ser para espesar el atol, ¿verdad? Y canela. Si quieren usar esencia de vainilla, también le pueden poner. De este lado tengo una taza de agua. Se la voy a poner aquí de este lado. Esta es una cucharada. Como ven ustedes, aquí tengo la cucharadita medidora. Vamos a agarrar. Así ven, rasadita. 1, 2 cucharaditas y 3. 3 cucharaditas. 3 cucharaditas de fécula de maíz para espesar y que no quede muy aguada la preparación, ya que para hacer la poleada, la mezcla tiene que quedar espesa. Esta se siente así como dura, como que si se fuese a hacer pelota rápido, pero no, si revolvemos se disuelven. Y ahora ya se la agregué aquí. Nada de pelotitas que le quedó, nadita de nadita de nadita. Entonces aquí ya vamos ahorita 4 tazas de leche en total. Y ahorita para endulzar voy a usar azúcar. Vamos a ponerle la canela. Ya le agregué sus 2 ramitas. Para resaltar el sabor y que quede rico le voy a agregar un poquito de sal. Y el azúcar. El azúcar ya va a ser allí lo que a cada persona le gusta. Hay personas que no les gusta muy dulce y hay personas que sí. Ahí le acabo de agregar azúcar y voy a ir a ponerlo ahorita. Dependiendo si le hace falta más azúcar, ahí les voy a estar dejando saber a ustedes. Aquí estoy batiendo el atol y los plátanos están de ese lado. Déjenme decirles que para este atol no hay que dejar de revolver, hay que estar revolviendo constantemente, porque si lo dejan de revolver se va a pegar la apoleada y se va a ahumar, y ahumado y pegado pues ya no sirve, vamos a tener que volver a hacer otra. Este atolito ya está espesando, entonces ya cuando ya empiece a hervir se va a sacar. Bueno, esto ya está, lo vamos a apagar y bajar al mismo tiempo. Voy a servirme un poquito porque esta es una de las cosas que a mí me encanta este atolito. Y el resto pues se va a dejar para empanadas. Aquí van los plátanos. Yo pienso que estos ya llevan 30 minutos y considero que los voy a mover, porque si no, así en esta talla no van a estar. Es que en este lado calienta más rápido. Los vamos a mover para acá, los vamos a dejar allí. Ahí les voy a estar dejando saber a ustedes cómo va, ¿verdad? Pero miren, si ven, ya el plátano ya empieza a salirse de la concha. Cuando ya se empieza a salir de la concha, ya casi va a estar. También a veces la concha se revienta. Ahora sí parece que este asunto ya está. Miren, Entonces lo voy a apagar y voy a ir sacando las piezas para que se vayan enfriando, porque esto está caliente, que está. Vamos a irlas removiendo porque si se recuecen mucho se pasan. Ya ahorita ya están fríos, ya los vamos a ir poniendo por acá, miren. Pero antes de irlos poniendo voy a abrirlos a la mitad para sacarle la avena negra que tiene en la parte de adentro. Así, mira, la avenita que tiene, que tiene en el centro. Hay personas que se la dejan, pero a mí en lo personal, a mí no me gusta dejársela porque esta avenita que tiene en el centro se miran después así que andan por todos lados. Se mira como pintito la empanada. Entonces yo sí se la quito, pero si se la quieres dejar al último, pues se la puedes dejar, ¿verdad? Ya cocido y ya todo preparado, ni se siente, hombre. Ya estamos preparando el área de trabajo, se puede decir. Estoy haciendo la camita donde vamos a poner las empanadas. Vamos a poner este plato de este lado. Y bueno, el plátano lo voy a poner en esta máquina ninja que tengo por acá. En esta lo voy a estar poniendo para hacerlo masita de plátanos ya cocido y ya desvenados y desconchados. Vamos a estar poniendo las piezas acá para hacer la masita ya. Para que miren ustedes cómo va, se está amasando. Aquí es donde hago el queso para las pupusas también. Y me encanta mucho porque te lo muele. Fíjense que déjenme decirles algo o platicarles. Miren qué bonito salió, Uy, bien cholo salió. Bien amasadito, Esto es lo que buscamos del plátano, porque si el plátano queda duro, olvídense. O si queda demasiado recocido, no van a poder hacer ustedes sus empanadas. Y como han visto, yo no le he echado nada, absolutamente nada. Si no te sale a la primera, vuelve a tratar hasta que te salga. Por eso es que esta máquina, ustedes no saben cómo me gusta, porque me ayuda bastante a hacer mis preparaciones. Miren qué bonito, ¿ven? Bien cholo está y bien amarillito está, Este plátano, déjenme platicarles que este plátano mi mamá lo muele allá a las personas que hacen esto, ¿verdad? De venta o ya sea personal, para consumo personal mi mamá lo muele. Y también el plátano, si está muy, que no tiene el punto, el plátano, el molino no lo agarra, entonces esto nosotros lo hacemos también. También otra cosa, las personas del tiempo de antes lo molían en piedra de moler, metate creo que le dicen, ahí lo molían, y pues moler esto allí es un poquito complicado, no es tan fácil que se diga, pero bueno, ahora la tecnología que ha avanzado bastante pues le ayuda a uno pues a facilitarse más las comidas que uno va a hacer, ¿verdad? Voy a sacar apoleada de este lado, miren qué espeso está, fíjense, uy, bien espesita está, y si la quieren más espesa ustedes, lo que ustedes tienen que hacer será ponerle menos leche o ponerle más fécula de maíz. La fécula de maíz, como les digo y les vuelvo a repetir, sirve para espesar. Otra cosa, para que te queden bien las empanadas, el punto importante está en la preparación de esta masa. Si el plátano está muy verde, no les va a quedar como me ha quedado este, o si está muy maduro y se pasaron de maduro, igual. Ustedes tienen que saber escoger su plátano porque allí está todo el punto. Otra cosa, si lo dejan sobre recocido, les va a quedar bien aguado y no van a poder parar su empanada. Bueno, vamos a poner aceite en este volado para empezar a hacer la tortillita. Les voy a mostrar, miren, ahorita me estoy pues untando de aceite en mis manos. Voy a hacer una pelotita, que era lo que más hacíamos nosotros, así, miren, ya tengo la bolita, ¿verdad? Así, hago un pocito aquí, como la masa se presta, está bonita, cuando no se presta y está complicada, vieran qué difícil es batallar con una masa que no se preste. Ahora se le pone el relleno y luego solo se va sellando de acá. Así, las voy a ir poniendo en un plato para después enfocarme en ponerlas a sofreír, porque así quedan, ¿ven? Así se me hace más fácil a mí, porque ella si queda abierta o se le sale la apoleada, se batalla con la cocina, empieza a salpicar el aceite. Estoy haciendo el pocito aquí. Aquí llevamos estas otras de este otro lado. Miren, para mí la mejor manera es hacerlo así, ¿va? Pero todos tenemos diferentes maneras. También la apoleada, miren, no está líquida, está espesa, pero ustedes la pueden dejar más espesa todavía. Y ya luego que está así, ¿va? Si la agarro así, cierro de aquí del centro a que no toque la apoleada, porque si toca las orillas, como que se quiere abrir de regreso. Es como que estamos sellando, vaya. Entonces aquí llevamos todos estos ya, y esta es la masa que tenemos por acá. Si ustedes le quieren pegarle su amasadita así a la masa, péguensela. Como esta está bien bonita, se puede trabajar con ella. Cuando está dura no se puede trabajar. Pero estos volados sí que lo van a disfrutar mi familia y mis hijos. La mano siempre se moja de aceite. Ya tenemos la cacerola de este lado. Déjenme decirles que la cambié porque quiero que se cuezan bien bonitos, y hay veces que salpica el aceite y me gustan más por eso las ondas. Estas son las que tenemos por acá, son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a ponerlas, miren qué bonitas están. Allí, con cuidadito. Hay que estarlas cuidando. La temperatura que lo tengo es temperatura media. Ahí las vamos a dejar, y después voy a venir a ver cuando ya tengan un color bonito para empezarles a dar vuelta. Por eso me cambié de cacerola, porque esta es más generosa que la otra. Ahí los vamos a ir cuidando a que no se vayan a quemar. Aquí estoy dándole vuelta. Miren qué bonito, van a ver. Con mucho cuidado. Esa está medio queriéndose abrir. Y miren qué chulo están quedando, ¿eh? Y cuando pasa eso es que el aceite empieza como a querer brincar. Por eso es que me conseguí, o sea, me puse esta cacerola honda, porque por si salpica aceite pues no sea mucho. Pero miren el color bien bonito que están quedando, ¿eh? Vamos a empezar a sacar el que ya está. Miren, en este caso, ¡ay! ¡Ay, qué rico! Miren, ve, ¡ay, qué delicioso! Y el olorazo que echa, yo les prometo que está tremendo. No, hombre. Esta era una de las cosas que allá donde yo vivía, había una muchacha que pasaba vendiendo. Yo siempre que tenía pisto, siempre que tenía pisto, yo le compraba, porque esto era mi delirio. Esto y los nuegados. Ya también les compartimos la receta de los nuegados, ¿eh? Miren, ve. ¡Ay! Miren cómo se salió, ve. A veces eso es lo que pasa cuando no quedan bien selladitos. Se sale. Y eso sí, cuando está en el aceite, salpica así para arriba. Aquí tenemos ya los últimos 4. Para ahora sí sacarlo y pues echarnos una gran mordida. Para echarnos una gran mordida. Miren qué bonito color. No se ha abierto ningún otro más. Solamente estos dos que es mal portados, ¿eh? Que se portaron mal, esos fueron los únicos. Ahora sí se armó. Viene lo mejor de todo lo mejor. Vamos a poner en azúcar. Yo me esperé que se enfriaran un poquito porque si no, se quema la lengua uno. Y vamos a tomarnos una limpia riñones. Aquí va. Miren, les voy a partir aquí este. Miren, ve. Oh. Extremadamente rico, extremadamente exquisito. Nos vemos. Hasta un próximo video. Adiós.